dueño, pero siento que ahora mismo nadie me puede parar. Sin embargo, a veces me pregunto para qué. Me sacó la... ¿Tiene la bebida? Hola. Moni, te sacamos una foto. Bien, bien. ¿Cómo? Bien. Ay,
¿Cómo estás? Me decía, tengo Radio Escultura, ¿verdad? Me encanta la canción. Bien, ¿eh? Oh, sí, estoy capaz. Bueno, yo me he hecho lo mismo. Llegó un momento de hecho lo mismo. Bien, bien. Padre. Rogelio, eso, yo. Maestro, se me va el. Muchas gracias. Si no va a comer nada. ¿Te vas a poner tu firmita? Sí, sí, pero espera, espera un cacho, espera un cacho. Hola, ¿qué tal? Déjenlo que coma un poquito. Bien, bien. ¿Todo bien vos? Sí, si no, no va a comer. Quedó bien, quedó bien. Sí, no me da que salga publicado. Si él me autoriza, yo convido. Dale, ponete que nos va a mandar, nos está sacando fotos. César es un gran amigo, fuimos compañeros de trabajo cuando él trabajaba en el Museo Sibori. Esta es una exposición verdaderamente merecida. Tiene un trabajo de años de investigación, con muy poca visibilidad, y la verdad que estamos muy contentos de poder darle esta oportunidad y darle también al público de Buenos Aires. Va a estar hasta el 23 de febrero, así que va a haber tiempo, vamos a esperar que la prensa sea generosa con el Sibori y la comente. Bueno, César, ¿querés decir algo? Bueno, primero quiero hacer una aclaración, porque una nieta mía me dijo que yo había matado a mi señor. Y no es así. Bueno, sabemos que no puede estar acá con nosotros, ¿sí? Te está acompañando en tu casa. En el cacha, le di con esa muestra a ella, que me acompañó toda la vida. Un aplauso. Calculen que tengo 54 años de casado, más 6 años de novio. ¿Cómo hoy no va a estar ella también? Pero la situación se dio así, yo tengo que aceptar. Además, el 9 de octubre me fracturé y astillé el brazo. Algunos me decían si iba a suspender la muestra, pero los que me conocen saben muy bien que yo, cuando empiezo algo, hasta que no lo termino, no paro. Y hoy, 30, se inaugura esta muestra. Esta muestra que de alguna manera es pantallazo de mi vida. Yo lo explico muy bien en el catálogo, que el que es artista, que no tiene libertad, si está ceñido por los críticos de arte que hablan cuando se les ocurre, que está ceñido por los dueños de la galería, que si no se llevan el 40, 50 o el 60% no están conformes, si no está ceñido por el sistema económico en el que estamos viviendo, donde la plata vale mucho más que el ser humano, yo en eso no estoy de acuerdo. Y por eso que he seguido toda mi vida de la misma forma como cuando empecé. Y que empecé bastante joven, empecé a los 15 años, en una muestra en el teatro, en la Casa del Teatro.
a esa edad. Y bueno, hoy lo paré y no pienso seguir parando hasta el último día de mi vida. Porque eso es lo que hay que sentir. Hay que sentir que uno puede siempre, con todos los problemas que le puedan aparecer. Pero hay que tener voluntad. Hay que tener mucha voluntad, no perder la línea que uno se ha trazado. E inclusive recién yo decía a un amigo que dice que hace un año y medio no puede hacerme una escultura. No se lo permito. No se lo permito que durante un año y medio no pueda trabajar. Yo hay veces que sí, uno se cansa físicamente, pero la cabeza me sigue andando. Y mientras la cabeza me siga andando, yo le responderé a la cabeza. Hoy no solamente, y lo digo esto porque es muy divertido, hoy inauguro esta muestra, pero junto con esta muestra inauguro una lapicera que tengo acá, que me la regaló una alumna. Gracias, Elba. Pero además, me trajeron esta corbata, gracias, Moni, que me la trajo especialmente antes de ayer de Estados Unidos. ¿Qué más puedo pedir? Más de lo que ustedes están acá al lado, de lo que me están acompañando, más no puedo pedir. ¡Gracias, vida! Gracias.